patrón que define a la Sierra de las Nieves es su doble encanto. Uno, sus sierras espectaculares, y el otro, sus bellos pueblos blancos. Por esta y otras muchas razones, esta comarca fue declarada hace años por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Concretamente, los pueblos blancos son fieles reflejos de su pasado árabe, de ahí su perfil urbanístico tan complejo y a la vez tan atractivo para quienes los visitan. Es una reliquia del pasado que tanto Miguel Pinto con su cámara en movimiento como Cristóbal Salazar con la palabra tratan de animar a políticos y habitantes a seguir por el camino de su conservación, en la certeza más absoluta de que el esfuerzo bien vale la pena, pues con el paso de los años se irán revalorizando de tal forma y manera que a buen seguro alcanzará valores incalculables. Hoy nos adentramos en uno de los 9 pueblos que forman esta extraordinaria comarca. Hoy os invitamos a conocer un poco mejor a Tolor. Esta villa se encuentra situada en el límite oriental del Parque Natural de la Sierra de las Nieves. En el año 1989, los Montes de Tolor fueron declarados Parque Natural Sierra de las Nieves, dando su alto valor paisajístico y ecológico. Una gota de cal se divisa a los pies de las sierras blancas y pardas, en pleno parque natural, y a medida que la distancia se acorta, se descubre de forma un tanto sorprendente la villa de Tolor. Administrativamente, el municipio de Tolor pertenece a la comarca del Valle del Guadalhorce, pero geográficamente también está entroncado con la serranía rondeña. A pesar de su larga historia, que contó con pobladores en el Neolítico, según lo demuestran los restos arqueológicos hallados en la Cueva de las Tinajas, el paso de los árabes han dejado una huella muy particular en la tierra tolocense. Calles sinuosas, pendientes, las acequias para conducir el agua que procede de las nieves recuerdan que, alrededor de los años 833, Tolor se convirtió en una gran fortaleza cuando el castillo fue ocupado por Omar Ben Jesús, quien lo fortaleció y lo hizo uno de los principales del reino. Los árabes se rindieron a los reyes católicos el año 1485, permitiendo a los monarcas que todos los musulmanes que residían en Tolor y que así lo deseasen, continuaran viviendo dentro de la población, en barrios aparte que se les señalase, con la única condición de que se declarasen vasallos suyos, respetándolos en su religión, justicia, lengua, indumentaria, usos y costumbres. Esos privilegios fueron suprimiéndose poco a poco, hasta llegar a un enfrentamiento abierto en las navidades del año 1539. Dicen las crónicas que, desencadenado por un altercado entre dos mujeres, una musulmana y la otra cristiana, esta localidad, al igual que Munda, fue dada en señorío al marqués de Villena y duque de Escalona en 1509. La tarea represiva de la Inquisición se hace notar en Tolor y en 1560 reprime públicamente al alcalde de la localidad porque la gente del pueblo cantaba y bailaba al estilo árabe en alguna de sus muchas celebraciones familiares. Tras la sublevación y expulsión de los moriscos, el término municipal queda prácticamente despoblado hasta la llegada en tiempos de Felipe II de cristianos procedentes de Castilla y Galicia. Un paisaje montañoso,
El valor ecológico municipal de Toló es incalculable y se hace imprescindible para conocer un poco más a sus habitantes. Los toloseños son conscientes de su extraordinario patrimonio natural, la reliquia de los bosques, el pinzapo, los árboles milenarios, sus manantiales. Pueblo de típico trazado árabe, con calles estrechas y casas blanqueadas pulcramente, donde las flores ponen la nota más especial y atractiva para adornar sus fachadas, que se nos antoja en especial toque cromático de todo un pintor celestial, ya que algunas de ellas es un vivo exponente floral en sus blancos muros exteriores. Paseando por el barrio de la Rinconada del Castillo, encontraremos muestras de su pasado nazarí y comprobaremos de alguna manera la relación y concomitancia urbanística que atesora en su arquitectura todos estos pueblos, estilo que se irán revalorizando si se cuida con el paso de los años. Por estos motivos y otros muchos, quienes realizamos estos documentales nos declaramos fervientes admiradores de esta zona, rindiéndole de alguna manera nuestro particular homenaje. Digna de visitar es la iglesia de San Miguel del siglo XVI, de arquitectura mozárabe. Presenta tres naves separadas por arco de medio punto. Es interesante conocer la bóveda elíptica de la capilla mayor y sus motivos en la nave principal, erigida como parroquia en el año 1505. En su interior podemos distinguir fácilmente los tres diferentes estilos de la escultura que han habitado en Toló. En el exterior destaca la torre, edificada sobre el alminar de la antigua mezquita, y las dos portadas con arco de medio punto entre pilastras. San Roque es el patrón del pueblo. En los años de 1980 le fue levantada una ermita en su honor. Desde aquí se pueden disfrutar de hermosas vistas de la Sierra de las Nieves. Su arquitectura combina el blanco de la fachada con un zócalo de piedra rematado por una escalinata sobre la que se asienta una cruz de hierro forjado. Unos 3.000 toloseños viven en su mayoría del cultivo de la naranja y las aceitunas, aunque durante los meses de verano el balneario de la Fuente Amargosa constituye uno de sus principales atractivos. Hasta Toló peregrinan cada año numerosos visitantes en busca de las aguas de la Fuente Amargosa, tantos que la población llega a duplicarse. Esta fuente o manantial fue descubierta en 1867 y la riqueza de su agua fue premiada de utilidad pública en 1871. Se han hecho varias reformas al edificio desde que se construyera en las instalaciones actuales, en el año 1906. Las propiedades de estas aguas son recomendadas para quienes padecen las enfermedades de los bronquios y el riñón. Y si la calidad de las aguas contribuye a la curación, también lo hace la vegetación y la lejanía de la contaminación. También quienes los visitamos, aunque sea esporádicamente, podemos disfrutar de la paz y tranquilidad que normalmente suele reinar en el pueblo, por lo acogedora que son su gente. Unas calles que serán testigos en el mes de agosto de la ya famosa y tradicional cogetá, eso que ocurre durante la procesión del patrón, San Roque, en la que se lanzan miles y miles de cohetes, eso que sucede dentro de sus fiestas patronales. Calles con auténtico sabor andaluz, estrechas, empinadas y las casas encaladas que nos traslada a tiempos lejanos. La artesanía de Toló está muy vinculada a los recursos naturales, como el esparto y la palma. Precisamente, nuestro buen amigo Gregorio Gil Guerra nos demuestra con la habilidad que le caracteriza cómo trabaja el esparto.
Bien, y conversamos ahora con otro artesano de este bello pueblo de Toló, Gregorio Gil Guerra, en la calle Callejón de Juan Soto. Juan Soto. Gregorio, ante todo, gracias por atendernos tan amablemente como los otros vecinos, que también nos atiende fenomenalmente en todos los pueblos que llegamos, y en este, por supuesto, este bello pueblo de la Sierra de las Nieves, como es Toló. Bien. Gregorio, usted, le estamos viendo que se desenvuelve muy bien en el mundo de la artesanía, sobre todo trabajando el esparto. ¿Cómo surge en usted esta afición? Hombre, porque esto es una tradición vieja de la niñez, que así se crió uno, con estas cosas, con el esparto, con lo que había entonces, con el carbón, con los ganados, y de ahí viene eso, y ya esto lo hace uno por entretenerse. Gregorio, ¿nació usted aquí o vino de otro lugar? Yo nací en Parauta, pero luego ya toda la vida después ha sido aquí, en Toló. Pero nací en Parauta, porque mis padres estaban por ahí, porque yo me criaba en la sierra, allá arriba. Y nací allí, entonces, pero luego ya todo el empadronamiento lo tengo aquí en Toló. Gregorio, ¿y esta materia prima, como es el esparto, se puede conseguir todavía o hay que ir a otros lugares? Bueno, esto ya es que se ha perdido, prácticamente se ha perdido ya. Porque ya esto antes se trabajaba mucho y vivía, y este pueblo mismo pues tenía una cantidad de esparto, se cogía aquí todos los años, que era una cosa y daba mucho trabajo, mucho. Pero hoy ya se ha perdido, porque ya no hay quien lo utilice eso casi para nada. Gregorio, el pueblo ha ido, como otros muchos pueblos de la provincia de Málaga y de la Sierra de las Nieves, ha ido agrandándose mucho, poco, regular. Bueno, regular, casi más bien a la inversa, casi más bien ha perdido habitantes que crecer. Hombre, ha perdido por la cuestión de la migración y de irse la gente por ahí, entonces ya están empadronados por ahí y lo que va es casi reduciendo, claro. Aquí vemos que tiene usted un pequeño museo, ya vemos lo que usted hace, pero hay otras muchas cosas como los cencerros, como los, no sé si son bielgos para, me ha dicho usted que hay uno de ellos para el carbón, ¿eso es como lo ha conseguido usted? Hombre, eso, mire usted, ese que se ha sacado ahí, ese que está ahí, ese tiene que tener lo que es la cabeza del bielgo, tiene que tener pues quizá más edad que yo. Arreo 100 años, porque yo solo conocí a mi padre que está en descanso, ya se ha reformado, se le ponen los dientes, porque ya. Pero eso tiene que tener la cabeza y eso tiene que tener alrededor de 100 años. Gregorio, observamos por sus manos que ha trabajado usted más que en la agricultura, digamos en el trabajo de la montaña, la poda, la tala, el carbón. ¿O nos equivocamos? ¿Tiene usted unas manos rudas de haber manejado herramientas bastante...? Pues hoy las tengo bien, pues como han estado antes. Y hoy están más finas y mejor que antes. ¿Tiene usted incluso los dedos, que son manazas incluso cuadrados, de una persona que ha utilizado herramientas bastante complicadas? Sí, sí. En cuanto al peso... ¿En dónde se ha desenvuelto usted o se ha buscado la vida en este apartado del campo más normalmente? Mire usted, yo lo trabajé, como ya le digo, yo me crié, empecé con ganado en la sierra. Teníamos un rancho en la sierra, bueno, lo teníamos y el rancho está allí todavía. Perdido, pero está allí todavía. Y allí empecé yo con ganado. Había ganado, sembrábamos las tierras que teníamos y había que hacer de todo, había que hacer carbón, coger esparto, coger la cacería, porque entonces se vivía prácticamente de eso. Incluso hemos visto algo que es como el anzuelo y la caña de pescar para la mano o para el río, hemos visto... que no es para pescar, pero sí para cazar. En este caso, ¿es para cacería de la montaña, unos cepos que hemos visto? Sí, sí, eso se usaba entonces, eso, porque casi en todos los ranchos y todos los pueblos, pues se tenía eso. Y había personas que vivían casi nada más de eso. Entonces, de la cacería y de...
¿Desde siempre ha vivido usted en esta casa? Porque está casi al final de calle Ancha, quiere decir que estamos a través del ventanal, tenemos frente aquí tocando con la mano una montaña. Pues sí, mire usted, esto, todo esto donde estamos situados, pues esto por aquí entonces se bajaba de ahí, había un camino. Y aquí había entonces chumba, almendros y todo eso. Esto era un... ¿Dónde estamos grabando? Exactamente. Esto era entonces un deriazo. Aquí había almendros, había chumba, había... Y la casita esa donde hemos estado, donde yo paro, pues estaba la casa, pero nada más es lo que es la casa. Nada más es una plantita y ya está. Una camarita arriba, que es lo que había entonces. Y todo esto que usted tiene aquí, usted ha dicho... Como dijo, parece ser, un día Dios hágase la luz, usted ha dicho hágase la casa, o esto le ha costado, ¿también ha trabajado usted en esto? Sí, digo, mucho, mucho, y muy trabajosa que son las obras aquí, porque tiene que ser todo a base de pulso y de pulmón, porque no entran vehículos ni nada. Porque tiene usted incluso aquí en este museo, pequeño museo, herramientas incluso de albañilería. Sí. ¿Usted que también ha puesto aquí algún que otro ladrillo? También he puesto una pila casi. Todo lo que hay aquí hecho, bueno, yo y un albañil, pero trabajábamos los dos igual, que hacía falta un cubo mezcla, o el que estábamos más a la mano íbamos a por eso. Entonces dice usted, observando sus manos, que ya lo de los callos afortunadamente ha ido desapareciendo. Pues yo creía que aún estaban. Sí, lo que los callos en las manos, de la dureza de haber trabajado. Bueno, sí, pero antes había más, antes había más. Mire usted, yo me he tirado temprano con una hacha, que bueno, aquí no hay ninguna hora, las tengo ahí bajas. Con una hacha grande, pelando pinos, cortando pinos, entonces no había motosierra ni había nada, había que hacerlo todo a pulmón. Y pelando pinos y cortando pinos, haciendo carbón, haciendo leña para carbón, a hacha nada más. Y eso criaba unos callos en las manos que no vea. Increíble, y parece que no, ya decía yo que tiene usted unas manos muy especiales, en este caso de haber ejercido trabajo duro. Sí, mucho. Los trabajos entonces eran duros. Hoy no era como hoy, que, hombre, gracias a la dificultancia he ido cambiando y hoy está mejor, los trabajos son muy dóciles, pero antes era muy duro. Y los trabajos de sierra y de campo más duros todavía. Pues nada, que en este pueblo tan bonito continúe usted, su familia, y siga manteniendo este pequeño museo, que la verdad es que se va perdiendo y van quedando pocos. Ya. Yo sé que va quedando poco. Esto que yo tengo aquí, que hombre, yo simplemente aquí hoy se le llaman a esto, a lo mejor viene uno de aquí del pueblo y lo ve esto y le parecen tonterías, ¿no? Pero a mí me gusta, tengo el capricho, digo, mientras que yo viva, tengo todas estas cosas, al menos lo antiguo lo tengo aquí. Y luego todo eso que tengo del esparto y eso lo hago la mitad de las veces por entretenerme, porque esto no es que tenga hoy ni venta ni nada, lo hago, pues, a lo mejor un día que esté, como ya está uno que no, pues me entretengo haciendo eso. A ver de irme al bar, o me entretengo haciendo cosillas aquí. Pues muchas gracias, Gregorio. Nada, a ustedes.